5 de la tarde en punto hoy, miércoles 20 de septiembre de 2017. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Semana 38, días transcurridos 263. Temperatura medio ambiente en la Ciudad de México 25 grados centígrados. Tema, por supuesto, el gran sismo de 7.1 grados que se dio el día de ayer a eso de las 13 horas con 14 minutos. Habría que recordar que a las 11 de la mañana se hizo el simulacro del gran sismo, recordando el sismo de 1985, precisamente un 19 de septiembre, que se diera a las 7 de la mañana de 1985. Ese simulacro que se dio ayer, mire, la mayoría de las personas que participaron lo hicieron con desgano, sin tomarlo muy en serio, como se hace año con año. Pero a eso de la 1 de la tarde con 14 minutos, 2 horas después del simulacro, realmente tembló y fuerte, muy muy fuerte. No se la creían, la gente no se lo creía. Pero esto tuvo repercusiones que al día de hoy, 28 horas después de este sismo de 7.1 grados, se tiene una afectación de 38 edificios colapsados, 98 personas ya fallecidas. Nada más en la escuela Repsamen, 21 pequeños han fallecido y se ha logrado rescatar a 4 adultos, maestros, docentes de esta institución. Duele, pavoroso, y así como eso ha venido sucediendo en gran parte de la zona afectada de la Ciudad de México. ¿Afectó solo a la Ciudad de México? Por supuesto que no. Puebla, Guerrero, Morelos, también fueron severamente afectados. ¿Qué es lo que hemos visto como ciudadanos? Que nuevamente vuelve a suceder lo que en 1985. No hay protocolos de actuación. El gobierno simplemente se ha dedicado con este sistema de protección civil a hacer planes de trabajo, solicitar planes de prevención a las empresas, a los comercios, a los habitantes de esta gran Ciudad de México, donde si no los cumplen, bueno, les multan, los clausuran, les cobran dádivas, los extorsionan, pero protocolos de actuación no los estamos viendo. La actuación del gobierno se ha visto nuevamente rebasada y se apela al apoyo, a la ayuda de todos los ciudadanos, que sin lugar a dudas estamos dispuestos a darlas. Pero ¿dónde están esos mecanismos que se debieron haber implementado a lo largo de 32 años? ¿Dónde están los convenios o los apoyos que se debieron haber pedido a las diferentes instituciones, ya sea privadas o gubernamentales, para que en el momento que se diera una situación de esta magnitud se pudiera actuar de manera pronta y expedita, donde hubiera plumas o grúas que permitan levantar estas grandes capas de tierra o de losas que se han compactado en los edificios? Bueno, pues no. Se tiene que pedir ayuda a la población, a la sociedad civil, para que acudan con picos, con palas, con guantes, con agua, con medicamentos, porque el fondo de desastres, quién sabe dónde está. Simplemente las autoridades no tienen los recursos ni tomaron las previsiones necesarias para una situación de esta magnitud. Que además se sabe que en la Ciudad de México y en la República Mexicana, que es una zona sísmica, simplemente tarde que temprano tenía que suceder. No hicieron su trabajo, simplemente se repartieron los cotos de poder y los dineros. Vamos a nuestro recorrido habitual por el ámbito federal. Ya tenemos a nuestra compañera Maru Rojas desde Presidencia de la República. Maru, muy buenas tardes. ¿Qué se reporta desde Presidencia de la República? Creo que se cayó la comunicación.
Vamos al punto crítico de la noticia. Aurelio Nuño, titular de la Secretaría de Educación Pública, reporta 2.224 escuelas con algún tipo de daño en la Ciudad de México. Se derrumba edificio en Calzada de Tlalpan y Zapata luego de sufrir severos daños estructurales durante el sismo de ayer. Vecinos aseguran que hay personas atrapadas. Sismo deja en Puebla 43 muertos, 105 heridos, 230 damnificados y 33 municipios con daños, según cifras oficiales. Comisión Ambiental de la Megalópolis informa que el programa Hoy No Circula se mantiene, pero no aplica en caso de riesgo o apoyo. Pemex garantiza abasto de combustible en zonas afectadas por el terremoto que se registró ayer por la tarde en diversos estados del centro del país. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Regresamos con Senado de la República. Ahí está nuestro compañero Francisco Montaño. Francisco, muy buenas tardes. ¿Qué dicen los senadores? ¿Se fueron de vacaciones? Así es, Eduardo. Quiero comentarte que con el pretexto de que el peritaje del Senado de la República estará hasta el domingo, pues estos senadores, los 128 senadores, van a estar hasta el lunes sesionando, y eso si el peritaje indica que los edificios del Senado están bien. Quiero comentarte que por lo pronto hoy la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva se reunieron pues para por lo menos hablar de la creación de un fondo de reconstrucción de vivienda con 50 millones de pesos, que bueno, estará con la banca de desarrollo y pues apoyará en algunas cosas a los que necesiten vivienda. Quiero comentarte que pues están muy desanimados los senadores que hemos podido entrevistar, principalmente pues los que ni siquiera vinieron aquí al simulacro de ayer, ni siquiera se presentaron. Y bueno, ellos dicen que pues la verdad, como el simulacro de ayer iba a tener afectaciones a las arterias, ni siquiera sesionaron. A esto están muy inconformes porque en 32 años del sismo del 85, pues prácticamente no hay una cultura de protección civil. El gobierno no ha hecho nada, no hemos tenido una educación para la cultura de protección civil, y ahora vemos los resultados de lo que está pasando. Hay muchos edificios dañados, y al dar cuenta de esto, simplemente en la colonia Roma, lo que estamos viendo es que más que se hayan caído o más que haya derrumbes, hay edificios que están a punto de caerse. Y bueno, nada más te comento, ahorita aquí en la calle de Baja California, lo que es de Avenida Cuauhtémoc, Avenida Insurgentes, está bloqueada porque prácticamente hay varios edificios que estarían a punto de colapsarse, y esto va para largo, Eduardo. Ahogado el niño a tapar el pozo, otra vuelta, Francisco Montaño, muchas gracias. Y este fondo de desastres ya existe, ¿eh? Vamos con nuestra compañera Sara Pablo, ella está ahí en el colegio Repsamen. Sara, muy buenas tardes, ¿cómo van las cosas? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Así es, te saludo desde las afueras de este colegio, donde pues siguen los esfuerzos para el rescate de esta pequeña que se ha tenido ya conocimiento, que está conmigo desde hace varias horas. Hay movimiento en estos momentos, pues hay algunas ambulancias que están saliendo, sin embargo no se ha confirmado que haya sido ya rescatada esta pequeña. Decirte que por momentos, pues aquí piden guardar silencio, y no solamente eso, sino están ya también solicitando en algún momento pues apagar los teléfonos celulares. Nos explicaban que el silencio pues es para escuchar hasta dónde se encuentran las personas atrapadas en los escombros, y se pide también apagar los teléfonos porque el aparato que explora y sensa temperaturas también utiliza ondas de radio, y los celulares podrían interferir su operación o dar una lectura errónea. Gente que está en el interior pues me dice que todavía no han rescatado a esta pequeña, sin embargo, bueno, pues siguen los esfuerzos. Desde la madrugada llegaron equipos de ayuda por parte del Ejército y de la Marina, equipos especializados justamente en búsqueda y rescate, y sobre todo, bueno, pues empleando estos sensores de movimiento a través de las paredes, equipo de alta tecnología que opera el Ejército para indicar justamente la presencia de vida en las zonas colapsadas. Además, también por parte de la Marina se ha traído una cámara térmica que justamente ha logrado ubicar este mediodía 4 cuerpos en el salón de usos múltiples de este colegio. Ya el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, pues ha confirmado justamente la muerte de 25 personas, 21
niños, lamentablemente 4 adultos, y reportaba el propio secretario de Educación Pública que están a la espera de 3 desaparecidos, de 3 personas desaparecidas, que son 2 niños y un adulto, y han sido también rescatados 11 niños en las últimas horas, no a lo largo del día, pero sí en las últimas horas, y bueno, pues conforme avanza el tiempo se dificultan las labores de rescate. Por lo pronto, pues aquí hay movimiento, se habla de que ya estarían cerca de rescatar a esta pequeña, sin embargo, bueno, pues continúa la incertidumbre y siguen estos esfuerzos. El reporte que tengo por lo pronto. Gracias, gracias, Sara. Pablo, nada más comentar que el almirante coordinador del operativo ahí en esta escuela, en el colegio Repsamen, nos comentaba en la mañana que veían muy difícil el acceso para llegar a esta pequeñina que está atrapada, parece con vida, porque está en la parte más baja de los escombros, ¿no, Sara? Sí, y bueno, pues sobre todo, pues quirúrgico el trabajo que han tenido que hacer tanto los elementos del ejército como la marina, los llamados topos, porque pues se tratan, por supuesto, de no lastimar esta losa en donde estaría sepultada esta pequeña, sí, porque podría, pues, que tienen que hacerlo con pues, mucho con mucho cuidado. Nos decía que inclusive no van a meter todavía equipo pesado para remover los escombros. Te agradezco muchísimo el reporte del lugar de los hechos, Sara Pablo, y vamos a estar al pendiente. 5 de la tarde con 15 minutos, regresamos con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico, desde la Cámara de Diputados, que cerraron Cámara de Diputados, no están trabajando los señores diputados, Juan Carlos. Eduardo, muy buenas tardes. Desde el día de ayer, Protección Civil en la Cámara de Diputados decretó que mientras no se hiciera una revisión exhaustiva, nadie podía ingresar al recinto legislativo. Eso por un lado, Eduardo. Por otro lado, lo que estamos observando el día de hoy es la falta de protocolos en todos los niveles de gobierno, porque hay mucha desorganización en muchos lados. El gobierno está rebasado. Te pongo 2 ejemplos. El primero, Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad está tardando demasiado en restablecer las líneas eléctricas. No hay un protocolo de actuación, no hay un protocolo de seguridad. Como ejemplo te puedo dar el dato que en la esquina de una calle que es Oriente 87 y Norte 76A en la colonia La Joya en Gustavo Madero, desde el día de ayer un poste está por quedarse con un transformador con un potencial riesgo de caer sobre una casa, y la Comisión Federal de Electricidad apenas está llegando al lugar de los hechos. Por otro lado, Eduardo, se habla también del dinero, y este dinero, ¿dónde está? ¿Dónde está todo ese dinero que está para la prevención de estos eventos? No se ve que fluya con rapidez, y aquí el gobierno otra vez exhibe falta de protocolos, Eduardo. ¿Qué te parece ante esta situación, esta falta de protocolos? Difícil la situación. Pareciera que dieron cotos de poder y lo que se está haciendo en Protección Civil, en materia de Protección Civil, pues simplemente sí se han dado pequeños pasos, se ha avanzado con respecto a 1985, pero falta muchísimo para estar en posibilidades de enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Muchísimas gracias, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Un gusto saludarte y un abrazo a todos, Eduardo. Vámonos con nuestra compañera Maru Rojas, Presidencia de la República. Señor presidente Enrique Peña Nieto está haciendo recorridos ante la situación que se está viviendo. Maru Rojas, muy buenas tardes. El estado de Morelos, que es la región más afectada y que más muerte registrado en este sismo, 40 grados las casas, estamos viendo la misma realidad que en Oaxaca, que en Chiapas, parecieran haber estado construidas de mazapán. Simple y sencillamente este adobe que es muy ligero, no es el adobe de nuestros abuelos, es el adobe que ahora pues se hace con cualquier tipo de material que pueda cuajar. Se viene abajo con unos movimientos telúricos en los que Morelos no estaba acostumbrado. El epicentro fue ahí, en Jojutla, y ahí los mayores daños. Presidente, a los damnificados, que no permitan que nadie lucre o saque raja política de la ayuda que ya está fluyendo por parte de las autoridades federales. Puede lucrar con esta circunstancia, ni quiera sacar rajo ventaja de otro orden que no sea la de ayudar a quienes lo necesitan. Y sean ustedes también quienes puedan verificar que quienes estén recibiendo las ayudas que van a estar fluyendo hacia este municipio y los otros del estado de Morelos que resultaron afectados, realmente sea la población que resultó afectada. Son ustedes quienes están aquí, son ustedes.
ustedes quienes conocen a sus vecinos, son ustedes quienes saben quiénes efectivamente resultaron afectados. Y quiero que sepan que aquí estamos, la razón de estar aquí, que han demandado la ayuda, es por eso. También cuando él realizaba este recorrido, no, la presidencia de la República nos confirmaba ya las condolencias de varios jefes de Estado, no solamente de América, también de Europa, y sobre todo la llamada que este día sí se confirma hizo Trump. La conversación se centró en un tono, dijo el vocero presidencial Eduardo Sánchez, en un tono de verdadera consternación por parte del mandatario estadounidense. El presidente Trump le expresó básicamente lo que habíamos conocido en el tweet, que estaba muy consternado por lo que había ocurrido en México y desde luego que muy pendiente para lo que México pudiera necesitar. El rey de España, Mariano Rajoy, el presidente también de esa nación, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, son otros los jefes de Estado que hablaron con el presidente. Y decirte que hoy en la audiencia del Papa Francisco en Roma, en la Plaza de San Pedro, también dedicó palabras para la fortaleza de los mexicanos. Eduardo. Muchas gracias, Maru. Muy completa la información, como buenas siempre. Tardes. A ver si el presidente Donald Trump no nos manda a los 600,000 que pretende deportar, ¿no? Para que vengan a ayudar con esto de los sismos. Ya tenemos en la línea a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Ella es jefa delegacional en Tlalpan. Delegada, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo va la situación en Tlalpan? Pues varios edificios, edificaciones dañadas. Hasta el momento tenemos contabilizadas 23. Las más graves, como saben, son dos escuelas, uno el TEC de Monterrey y otro la escuela Enrique Rétzamen, hasta donde estuve hace pues cerca de 10 minutos desde el día de ayer, con varios decesos. Y pues ahí hemos estado colaborando, más bien ha estado colaborando el gobierno federal, el gobierno de la ciudad, particularmente la Secretaría de Marina, y sobre todo pues la ciudadanía, tanto organizaciones civiles, rescatistas, como pues la ciudadanía brindando alimentos, agua, realmente una ayuda solidaria muy impresionante. Nuestra compañera Sara Pablo ya nos reportaba hace unos segundos que en este colegio Rétzamen se han verificado ya 25 fallecimientos, 21 pequeñines y 4 adultos. Difícil la situación que se está viviendo ahí en Tlalpan. Doctora Claudia Sheinbaum, ¿qué le pedirías a nuestra audiencia? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué necesitas que apoyen? Mira, aquí en Tlalpan se ha recibido muchos alimentos, agua ya no se necesita más en Tlalpan, probablemente en otras delegaciones. En este momento, en esta zona de la escuela, pues la parte más complicada sigue siendo el rescate. Ahí hay pues ya varios elementos, ya tampoco se necesita mucha gente. Más bien yo creo que posteriormente pues vamos a conocer, creo que ya en el momento que empiecen las demoliciones, ahí quizás sí necesitemos más apoyo. En este orden de ideas, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, ¿qué les pedirías a los radioescuchas, a aquellos que siguen al punto crítico, qué les dirías que se necesita por un lado, y por el otro lado, ¿qué es lo que no debe hacer la población en estos momentos? Yo creo que hay que mantenerse muy informados de lo que está ocurriendo, contactarse con las distintas asociaciones, con la delegación para ubicar las zonas en donde se necesita más apoyo. Repito, en la delegación Tlalpan ya no se necesita tanto apoyo, sobre todo de alimentación y de agua, etcétera, y vamos a estar en comunicación, y sobre todo aquellas personas que no hayan sido atendidas por algún daño estructural, pues les pedimos que comuniquen al 911, que estamos allí en coordinación con el C5. Pues te agradezco muchísimo que nos hayas dado este reporte, y pendientes estos micrófonos para apoyar en lo que sea necesario, doctora Claudia Sheinbaum.
Sí, cómo no. Muchas gracias. Muchas gracias. La doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Ya tenemos en la línea a el licenciado José Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en Magdalena Contreras. Mercado Guaida, muy buenas tardes. Gracias, hola. Fernando, no escucho bien. ¿Me podrías hablar un poco más fuerte, por favor? Ya, ¿me escuchas? Sí, es el licenciado José Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en la Magdalena Contreras. Preguntándote, ¿cómo va la situación en tu demarcación? Pues mira, con muchas afectaciones, son más de 65 casas con afectaciones mayores, que va desde derrumbes hasta daños estructurales. Pero no tenemos ni un solo herido y no tenemos ni una pérdida de vidas humanas que lamentar. Ayer, justo después del terremoto, tenemos un protocolo de emergencias en la cual la delegación está dividida en 14 cuadrantes y hay equipos de el gobierno delegacional que se encargaron de revisar las 14 zonas a profundidad. Pudimos tener un diagnóstico muy temprano de cuál era la situación y pudimos actuar a tiempo. Desde las 7 de la noche habilitamos un albergue. Más de 35 personas pernoctaron con nosotros, esperamos que hoy sean un poco más. Se han atendido más de 175 emergencias hasta el momento. Como te comentaba, 65 casas con afectaciones mayores, 7 centros educativos con afectaciones mayores, uno ya prácticamente por colapsar, 8 centros educativos con afectaciones menores, 2 lesionados menores que ya salieron del hospital, no fue nada grave, y 38 viviendas con afectaciones menores, las cuales ya se valoraron, sabemos que no tienen mayor riesgo, y en el transcurso de los próximos días estaremos trabajando con ellos para hacer los dictámenes de protección civil correspondiente. Estamos platicando con José Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional en Magdalena Contreras. Yo te pediría que nos le dijeras a nuestra audiencia, por favor, en qué pueden apoyar y qué es lo que no deben hacer. Mira, dos cosas, a todos nuestros amigos de Contreras, a través de redes sociales, a través de los teléfonos de Protección Civil, desde el mismo 911, o ahora todavía el número de la base plata, nos reporten si ven algún agrietamiento, si ven algún daño dentro de su vivienda, al número 5449-6194. Avísenos, estamos atendiendo 24 horas y estamos yendo a las viviendas las 24 horas. Los directores y yo personalmente estamos atendiendo los temas uno por uno, entonces a reporte nos estaremos ahí. Y en segundo lugar, necesitamos que nos ayuden, más allá de los víveres, etcétera, nos surgen cascos, nos surgen mazos, nos surgen polines, material para poder apuntalar algunas de las casas, para que la gente pueda sacar sus cosas, que son muy peligrosas, y procedamos a demolerlas. Material también para poder tirar barras que ya se encuentran con bien, mucho daño, vamos. Y todo esto que lo trabajando. Concentren ahí en la delegación, ¿no? En el edificio de la delegación. En hay un bien. Centro de acopio que va a estar 24 horas abierto. Hemos estado 24 horas bien. Trabajando. Te agradezco muchísimo, Fernando Mercado Guaida, jefe delegacional, tu reporte. Muchas gracias. Vámonos a breves delegacionales. Breves delegacionales. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, informó que en la demarcación hay 24 inmuebles a punto de colapsar y 27 que ya están derrumbados. Detalló que un grupo de arquitectos e ingenieros está haciendo los dictámenes técnicos para evaluar los daños. Asimismo, informó que hasta el momento la delegación ha recibido 200 solicitudes de revisión y evaluación de edificios. De los escombros han sido rescatadas 20 personas con vida en colonias de la delegación Benito Juárez, 5 de un derrumbe en Santa Cruz Atoyac, 7 de otro en La Piedad Narvarte y 8 más de un edificio colapsado en la del Valle. Del edificio que se derrumbó en la colonia Santa Cruz Atoyac, voluntarios y rescatistas han recuperado en las últimas horas a 7 personas, 5 de ellas con vida.
grupos de rescatistas continúan laborando en el conjunto de departamentos que se ubica en la calle de Sierra Vista y Coquimbo, en la colonia Linda Vista, delegación Gustavo A. Madero, el cual se vino abajo por el sismo que se registró ayer. Los voluntarios y rescatistas trabajan en el lugar en busca de personas con vida, por lo que continúa la remoción de escombros en el lugar, mientras la ayuda sigue llegando de la población para los damnificados. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Muchísimas gracias, Diego. Vámonos, ya tenemos en la línea al licenciado Obdulio Ávila Mayo, director general de Servicios Jurídicos y de Gobierno en la Delegación Miguel Hidalgo. Licenciado Obdulio Ávila Mayo, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes, saludos, ¿cómo están? Pues preocupados, ¿qué es lo que está sucediendo en tu delegación? Mira, en la Delegación Miguel Hidalgo no tenemos ningún herido, ninguna muerte, ningún edificio colapsado. Se activó desde el día de ayer el protocolo para emergencia, se coordinó con el gobierno de la ciudad y 26 horas después del sismo tenemos los siguientes datos. Hay 43 inmuebles que están en evaluación, hay 327 peticiones de evaluación de inmuebles, llevamos atendidas 81, hay una sobrecarga de trabajo, hay alrededor de 4 inmuebles que han sido dictaminados como inhabitables y que se ha procedido a la evacuación de los mismos. Y sí quiero ser enfático, la respuesta de la gente en la Delegación Miguel Hidalgo ha sido una respuesta extraordinaria como voluntarios, una respuesta que nos ha permitido tener víveres, que nos ha permitido tener también insumos que han ido a donar en los 4 centros de acopios que tenemos en la delegación. Se ha respondido a este reto, es una tragedia la que ha ocurrido en la Ciudad de México. Hay puntos críticos en la delegación Benito Juárez, en Cuauhtémoc, en Tlalpan, en Coyoacán. Sin embargo, el reporte que tenemos en la delegación Miguel Hidalgo es este. Lo único es una señora adulta mayor que parece que estaba en situación de abandono, que en la calle de Mar Mediterráneo, en la colonia Popotla, nos reportaron el derrumbe de una barda. Debajo de ese derrumbe, ahí estaba esta señora. No habíamos recibido ningún reporte de abandono, de extravío o de apoyo por parte de persona alguna que estuviera buscando a esta adulta mayor o que nos dijeran que estaba bajo esos escombros. Fue una queja por el derrumbe de la barda por la que se acude Protección Civil. Y esa fue la razón por la que nosotros, tuvimos ahí, tuvimos que actuar en Popotla y tuvimos nosotros que atender esta contingencia. Reporte entonces saldo blanco en cuanto a vidas, desafortunadamente en cuanto a vidas, caídas. Saldo blanco, es lo que tenemos en la delegación Miguel Hidalgo. Y caída de bardas. ¿Qué le recomendarías a la población, a quienes nos hacen el favor de seguir las transmisiones del Punto Crítico por Radio Fórmula? ¿Qué les pedirías y qué recomendaciones les harías? Que lo reporten a Protección Civil de su delegación, que tengan calma, que se está trabajando coordinadamente los tres órdenes de gobierno, el federal, el de la Ciudad de México y el gobierno delegacional, para procesar cada una de sus quejas. Que hagan caso omiso a esas cadenas en los chats en donde se señala que vienen 48 horas o en 72 horas un sismo. Los sismos no se pueden predecir y que se está atendiendo cada una de sus peticiones. Te agradezco muchísimo, licenciado Obdulio Ávila Mayo, director general de Servicios Jurídicos en Miguel Hidalgo, el que nos hayas dado este reporte. Gracias a Punto Crítico por tener esta disposición de abrir sus micrófonos para informar de lo que se está haciendo en las delegaciones, en este caso la delegación Miguel Hidalgo. Muchísimas gracias a ti. Vámonos ya a la delegación Cuauhtémoc, ahí está nuestro compañero, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, Federico Vale Chirino. Federico, ¿qué reportes tienes allá en la delegación Cuauhtémoc? Mi querido amigo, ¿cómo estás? Muy buena tarde, y efectivamente, bueno, me encuentro en la calle de Chimalpopoca, esquina con Bolívar, esta fábrica de textiles en la colonia Obrera, que, bueno, pues se cayó en su totalidad. Pues la verdad es que fue una muy poca parte que sobrevivió, vaya, que se mantiene en pie. De hecho, me encuentro justamente enfrente, Eduardo, si quieres que te lo describa, que bueno, las imágenes, por supuesto, la gente ya las ha seguido en distintos medios de comunicación, pero hay dos grúas muy, muy grandes. Pero para que nos platiquen detalles de esto muy brevemente, porque seguramente tienes muchos enlaces, fíjate que tengo a José Rivera Rodríguez,
Él es fiscal de derechos humanos de la PGR, voluntario y coordinador justamente de toda la gente que viene, porque verdaderamente, y tú no sabes verdaderamente, Eduardo, qué admirable organización, qué sincronización y orden existe entre toda la gente que viene a apoyar y toda la gente además que coordina a los voluntarios que manejan todo esto. Entonces, sin lugar a dudas, te voy a decir, Federico, que la población de la Ciudad de México, sobre todo y a nivel nacional, es un pueblo, el mexicano, siempre dispuesto a ayudar y cooperar en situaciones de este tipo. Te agradezco mucho la información y el reporte, Federico. Tengo aquí al señor José Rivera Rodríguez, de la PGR. A ver, por favor, si nos da el reporte, tenemos un minutito nada más. Sí, muy buenas tardes, pues estamos aquí realizando actividades de coordinación y trabajos de apoyo realmente ante este desastre nacional. También es muy alentador ver que tantos ciudadanos vienen a traer víveres. Estamos tratando de coordinar para que esta ayuda llegue a los diversos puntos. Hay compañeros de la Subprocuraduría de Derechos Humanos en diferentes puntos de acopio. Claro. Y estamos entiendo que están rebasados en cuanto a las personas que han ido a ayudar, que sobran manos, me dicen. ¿Qué es lo que está haciendo falta en este momento en el lugar que se encuentran ustedes? ¿Y qué le dirías a la población que no haga? Bueno, a lo que se requiere ahorita ya aquí específicamente son lámparas, pilas, precisamente por los trabajos nocturnos que se realizarán. Lo que la gente ya no tendría que hacer precisamente para, pues de alguna manera, no obstruir los trabajos, claro, es incluso bloquear algunos accesos que están por parte de ciudadanos que con esa ansia de ayuda han acudido, pero que también les pedimos esa paciencia y que... Sobre todo paciencia. Bueno, te agradezco muchísimo el reporte, Federico Vale Chirino, desde la delegación Cuauhtémoc. Ya tenemos a... en la delegación Benito Juárez tenemos a el licenciado Fadalá Acabani, el exdelegado precisamente allá en Benito Juárez del partido Morena. Licenciado Fadalá, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Igualmente, Eduardo, a tus órdenes. Brevemente, ¿cuál es la situación que se está viviendo en la delegación Benito Juárez, donde tú estás? ¿Qué es lo que se requiere de apoyo de parte de los radioescucha y qué le recomendarías que no se haga? Mira, este trabajo que estamos realizando es totalmente ciudadano, estimado Eduardo, y decirte que el principal problema en estos momentos en la delegación, ya que hay mucha gente ayudando en los edificios colapsados, que son alrededor de 12 y que están perfectamente ubicados, el problema siguiente es las casas que están lastimadas y que necesitan un diagnóstico real para saber si se pueden seguir habitando o no. Casas y edificios, como tú sabes, la delegación Benito Juárez fue fundada alrededor de 1910, las primeras colonias Moderna, Álamos, Postal, y hay muchas casas de casi 100 años en algunos casos que necesitan ser revisadas. Lo que estamos haciendo en este momento es un grupo de ciudadanos visitar las zonas colindantes a los centros, a los edificios colapsados y verificar si estas casas pueden ser siguiendo habitadas o no. En la única instancia en este momento que puede determinar si esas casas pueden seguir siendo habitadas son los DROs y Protección Civil de la Ciudad de México. Bien. Y que son llamados a través del Locatel. Bien. Solamente. ¿Cómo se podrían contactar con ustedes para dar apoyo, Fadalá? Bueno, si gustas te puedo dar mi teléfono, el 5521-09-5414. Estamos atendiendo un grupo de ciudadanos esta situación de las casas y edificios colapsados que no pueden seguir siendo habitados porque constituyen un riesgo, Eduardo. Y que se valorar y desocupar inmediatamente. Te agradezco mucho, licenciado Fadalá Acabani, el que nos hayas pasado este reporte. Vamos a un corte y regresamos. 5:45, seguimos con nuestro recorrido por las demarcaciones, las delegaciones de la Ciudad de México. Ya tenemos en la línea a la licenciada Margarita Martínez Fischer. Ella es diputada local del Partido Acción Nacional en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Margarita Martínez Fischer, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué acciones estás realizando allá en la delegación Miguel Hidalgo con respecto a este sismo que se nos vino encima? Sí, no, estoy, en mi distrito también abarca la zona de la Roma Condesa, la delegación Miguel Hidalgo está siendo atendida por parte de la autoridad local, en donde ubicamos que había mucho mayor problema, es en la zona de la Roma y de la Condesa, en la delegación Cuauhtémoc. Desde temprano todo el equipo de trabajo se fue a recorrer calle por calle, levantando reportes de edificios que tuvieran grietas, que estuvieran inhabitables o que se hayan derrumbado bardas, personas que nos están pidiendo que se hagan estudios estructurales, y tenemos ya un reporte de 111 predios específicamente, en donde hay algún tipo de complicación. Están ya todas las autoridades de la ciudad están ya enteradas, y pues en este momento es importante porque mucha gente no sabe si entrar a su vivienda. Les hemos estado diciendo que si tienen dudas no entren, que desalojen para que se puedan llevar a cabo las labores ahorita de rescate, pero también en las zonas que están muy complicadas, que se pueda que se puedan hacer las evaluaciones estructurales. El gobierno en este momento lo que está pidiendo es que ingenieros, estructuristas, personas expertas en esa materia se puedan reportar en las diferentes cuentas para poder hacer estas evaluaciones. Hay muchos edificios que están muy afectados en la zona de las colonias Roma y Condesa. Bien, licenciada Margarita Martínez Fischer, ¿qué le pedirías a nuestra audiencia? ¿Qué le solicitarías como apoyo y qué le recomendarías que no se haga? En primer lugar, ya ahorita es muy importante que no se mueva la gente por la ciudad. Va a llover, hay un reporte de lluvia, y entonces las vialidades se pueden colapsar en este momento. Que no se acerquen si no tienen el equipo en un momento dado necesario. Se ha llevado mucha comida, pero es comida que finalmente puede ser perecedera. Entonces es importante estar generando reportes. Hay una página que ya generó por fin, a mí me parece muy bien, el gobierno federal, es www.gov.mx/sismo, donde se pueden reportar donde hay los daños estructurales en construcciones. Entonces, donde haya reportes de daños estructurales, es importante que los podamos ingresar en esa página oficial. Yo ahorita estoy haciendo eso precisamente, mandar los 111 reportes que tenemos para que puedan ser evaluados, que no salgan si no es necesario, que estemos muy tranquilos, que estemos atentos a lo que digan las autoridades, no compartir rumores, hay muchísimos rumores, estamos saturados de rumores, que estemos tranquilos y sobre todo siguiendo las instrucciones de las personas. En el módulo de atención ciudadana que está en José Morán 71, en la colonia San Miguel Chapultepec, lo que necesitamos es material para las brigadas, entonces puede ser cubrebocas, pueden ser cascos, pueden ser guantes, porque sabemos que en la noche pues puede haber también necesidad de apoyo en ese sentido. Te agradezco muchísimo, maestra Margarita Martínez Fischer, el que nos hayas tomado la llamada, y me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas, principalmente en el tema de protección civil y todo lo que hace falta por hacer. Se ha avanzado, pero a pasos muy, muy cortos. Me gustaría que pudiéramos ahondar sobre esos temas, si me lo permites. Claro que sí, estoy pendiente con ustedes, lo que sea necesario. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la maestra Margarita Martínez Fischer, que está apoyando y de manera fuerte allá en la delegación Cuauhtémoc. Ya tenemos en la línea a Jacobo Bonilla Cedillo, miembro de la Fundación Una Colonia por Año de la colonia Condesa. Jacobo, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. ¿Cuál es el reporte? ¿En qué lugar estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes a todo tu auditorio. Estoy en Medellín, esquina con Coahuila, en la Roma Norte, y bueno, yo lo que quiero comentar es que no veo el gobierno organizado de protección civil. Ya llevamos un tiempo aquí, es la ciudadanía la que está resolviendo muchos temas. No digo que no esté participando el gobierno, pero veo que no hay una coordinación, por ejemplo. Sí, los protocolos de actuación hasta ahorita no se ven, ¿no? Y en cambio, los ciudadanos sí se han llegado a organizar para hacer lo que el gobierno debía haber hecho. Fíjate cómo aquí hay centros de acopio. De hecho, yo respondí a la invitación de la PAOT, que es una organización muy seria. Entonces respondimos al llamado y venimos aquí a trabajar con ellos.
Y este, hay acopio, hay lugares que tienen cosas, pero no saben a dónde llevarlas. Y no saben porque no hay un radio de Protección Civil que les diga o que los coordine. Llévenlo a tal zona de desastre, a tal zona de falta. Entonces, debemos de felicitar a los ciclistas, a los motociclistas, que yo te digo, Eduardo, han hecho una gran diferencia en esta ocasión, a diferencia del 85. Sí. Hoy las motocicletas y las bicicletas son una gran diferencia porque se pueden mover en esta ciudad. Claro, mira, Jacobo, lo que se ve es que la población está dispuesta a ayudar, dispuesta a hacer lo que se le pida hacer en estos momentos de tragedia, pero no hay liderazgo, no hay un protocolo de actuación donde se establezcan qué es lo que se tiene que hacer, a dónde lo deben llevar y qué cosas se necesitan. ¿Qué le recomendarías a las personas que nos siguen a través del Punto Crítico? Mira, las personas que están cerca de las zonas colapsadas, yo creo que sí pueden estar atentos, creo que pueden estar participando. Las manos nunca sobran, hay que acomodar víveres, hay que ajustar cosas, de repente tomar la pala o el pico, eso nunca va a sobrar. Yo creo que la ayuda siempre será bienvenida y con nosotros nos vamos a organizar. Yo lo que sí creo es que si vienen nada más a echar un vistazo, eso sí no está bien, que no utilicen el coche, porque sí se colapsa también en materia de movilidad la zona. Que caminen los que estén cerca y que apoyen y que ayuden y que todas las medidas de seguridad en estos temas vale la pena seguirlas, ¿no? Del tema. Bien, de te agradezco muchísimo, Jacobo Bodilla Cedillo, miembro de la Fundación Una Colonia por Año, el que nos hayas dado este reporte. Muchas gracias. Así, amigo, buen día. Ya tenemos en la línea al licenciado Isaías Villa González, él es miembro de Voluntarios Ciudadanos. Te agradezco mucho el que nos tome la llamada, Isaías. Muchas gracias a ti y a tu auditorio, un saludo. ¿Cómo va la situación ahí en la colonia Roma? Bueno, mira, pues estamos aquí en la calle de Monterrey 50, que es un centro de operaciones. Desde aquí estamos realizando diversas actividades. Una de ellas, pues, es el apoyo al rescate. Aquí en la zona de la Condesa y la Roma se siguen derrumbando edificios. Acabamos de tener un reporte aquí en Medellín y Álvaro Obregón. Están saliendo ya brigadas para allá. Por otro lado, estamos también yendo a verificar edificios para hacer un diagnóstico técnico. Tenemos aquí un grupo de ingenieros del Politécnico, del Colegio de Ingenieros de la UNAM. Por ejemplo, ahorita vamos a verificar un domicilio en Agustín Melgar 44 en la colonia Condesa. Está haciendo también aquí centro de acopio de víveres, de medicamentos. Ahí les estamos pidiendo de favor a la ciudadana, a los ciudadanos, que particularmente ahorita nos ayuden con medicamentos, con alcohol, con gasas, con vendas, con sábanas, agua y alimentos hay suficientes, cubrebocas, algún otro tipo de materiales para el rescate, como son las ceguetas, las cizallas. Es básicamente de comida y de agua, ha habido mucha solidaridad. Y pues aquí estamos en Monterrey 50, en este acopio, en estas actividades. También les pedimos, perdón, a los ciudadanos que traten de no salir mucho, verifiquen bien y repórtenos, por favor, al 55, 54, 56, 37, 71, cualquier situación para ir a verificar sus domicilios. En esta parte de la delegación Cuauhtémoc y principalmente la colonia Roma. Te agradezco muchísimo, Isaías Villa González, miembro de Voluntarios Ciudadanos por la Ciudad de México, el que nos hayas dado este reporte. Gracias a ustedes y mucho ánimo y fortaleza a la ciudadanía. Así es lo que tenemos que tener, sin lugar a dudas. El periódico El Punto Crítico el día de hoy publica en su portada: México se une, como siempre, le recomiendo que busque la información en www.elpuntocritico.com, la información que se publica hoy en el periódico El Punto Crítico está muy detallada, muy puntual. Se hace un análisis inclusive de lo que ha venido sucediendo en los sismos de 1957, 1963, 1985, este sismo de 19 de septiembre de 2017, y cómo ha ido evolucionando el gobierno en políticas públicas en esos temas. Está muy completa la información útil para la toma de decisiones, www.elpuntocritico.com.
Me están reportando ahorita con agua, tormentas en el Estado de México, obviamente para la Ciudad de México, tormentas fuertes y puntuales, ya a partir prácticamente de las 7 de la tarde, ya empezó a lloviznar en algunas partes de la Ciudad de México. Hay que prepararse, va a ser una noche larga, muy larga. Ya llevamos más de 28 horas del sismo que se diera el día de ayer a las 13 horas con 14 minutos. Afortunadamente, 60 personas han sido rescatadas, 98 se han reportado como fallecidas. Hasta este momento se ha actualizado que 38 inmuebles son los que han sido afectados de este gran número de construcciones que se ubican en esta gran Ciudad de México. Miguel Muñoz, comentario, último comentario de salida, nos queda un minutito. Que si no tiene a qué salir, que no salga. César Ramos. Eduardo, pues amigos, tengan mucho cuidado con estas cosas. Los temblores no pueden ser predecidos en ningún momento. Hay que seguir las instrucciones de la autoridad de manera puntual. Es la única manera en que como sociedad nos podemos coordinar, ayudar de manera efectiva y cumplir las necesidades de aquellos que realmente lo necesitan. Soy Eduardo Ramos Fuster. Nos escuchamos el día de mañana.